100.9 con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Desde julio, una horita más en nuestro programa. Y siempre nos falta tiempo, ¿no, David? Pero está bien, hasta la 1 está bien, no me voy a quejar. Gracias, querido Pitito. Me he quedado con muchas ideas dándome vueltas en esta entrevista que le hemos hecho al doctor Erwin Viveros. ¿Qué dice usted? Al presidente del Colegio Médicos de Bolivia. Les cuento que he hecho aquí una lista verde. Tengo 8 apuntecitos de 8 temas que quiero investigar a profundidad luego de haber escuchado esta entrevista con el doctor. Voy a buscar una entrevista con el director, el secretario departamental de salud. Voy a buscar una entrevista con la ministra de salud, que es Gabriela Montaño. A Gabriela la conozco desde que era peladita, desde que estaba ella, era estudiante en el Colegio Alemán. Así que la voy a buscar, la voy a buscar. Es una persona con la que siempre pude conversar. Así que es un tema de salud y yo creo que amerita hablar con las máximas autoridades, pensando sobre todo en la población, en todos nosotros. Así que bueno, me quedo picadísima con el tema de salud. Vamos a hablar sobre otro tema polémico, ha generado muchísima polémica en esta semana. Tiene que ver con racismo, discriminación, collas, cambas y demás vainas. Voy a comenzar, se puede comenzar por varias aristas, ¿no? Pero voy a poner en primer lugar qué fue un detonante para que resurgiera, como siempre, este tema que nunca se va a acabar. ¿Ustedes supieron la declaración, el cantito del alcalde Percy Fernández? ¿Usted lo escuchó? El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, en un momento en que estaba compartiendo con un grupo de residentes paseños en la Plaza 24 de Septiembre, por el 16 de julio, ustedes saben que el 16 de julio es la efemérides de la paz, y los residentes paseños hacen siempre una celebración en nuestra ciudad. La hicieron también y justo estaba el alcalde ese día en la plaza, ¿no? Entonces se acercan y comienzan a cantar, ¡oh, linda la paz! ¿Quién te conoce? No te olvidas jamás, algo así es, ¿no? Y el alcalde, para variar, con sus chistecitos, ¡opa! Pero la verdad que eso lo hemos cantado, nos han cantado, ¿no? Sin ningún problema, solo que estamos viviendo otros tiempos y por último, él es una autoridad, es el alcalde de una ciudad y debería de comportarse como tal. Mie, chica, he dicho. Cantó, pues, la cantó, cantó una estrofita cambiándole y en vez de decir lo que correspondía, dice, oh, linda la paz, oh, colín capaz, eso es, ¿no? Y se generó una polémica que para qué les cuento, persona no grata, fue declarado persona no grata en La Paz. El alcalde Revilla dijo de que él supiera eso, más bien era al revés. Ahorita les voy a ir contando. Escuchemos primero, cortingo, la voz de nuestro alcalde Percy Fernández. Oh, linda La Paz. Si te conoce, no olvida jamás. Colla incapaz. Bueno, él se rió y ¿saben qué fue lo más chistoso? Que todos les dieron el chiste. ¿Ustedes han visto el video? Hasta los residentes paseños le rieron la ocurrencia al alcalde. Lo mismo ha sido cuando ha dicho otras sandeces, más bien cosas peores todavía, ¿no? Solo que después, claro, ay, que cómo, que qué barbaridad, fue suficiente para avivar, la vieja polémica entre collas y cambas y sobre racismo y discriminación. Claro, en esa polémica de los cambas contra los collas, queda enfatizado que son los cambas, los racistas y los discriminadores, ¿no ve? Y los collas no. Y yo hablo de cambas y collas sin ningún complejo. A mí no me afecta, yo digo que soy camba.
¿no? Soy Canva, soy Canva. Y cuando digo colla, tampoco lo digo como si fuera un insulto, ¿o no? ¿Qué dice usted? Bueno, el asunto que la polémica fue tal que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, si no me equivoco, decidió declarar al alcalde cruceño de persona no grata, exigirle una disculpas pública, ¿no? Mientras que el alcalde de La Paz, esto sí que me sorprendió, porque siempre tan cauto y qué sé yo, Luis Revilla, salió con otra metida de pata, para mi parecer, y declaró lo siguiente, entre comillas, abro comillas, declaración textual del alcalde Luis Revilla. Recordemos que este canto era al revés hace muchas décadas. Si ustedes indagan un poco, preguntan a personas mayores, era un poco al revés y era dirigido a los habitantes de Santa Cruz. O sea que los eran no collas, sino cambas incapaces, ¿no? Yo me pregunté ahí, luego de que leí esas declaraciones del alcalde Revilla, si él estaba incluyendo en esas apreciaciones a su esposa. Mary Cruz Rivera es cruceña, es camba, ¿no? O sea, es habitante de Santa Cruz. ¿Qué le parece? No sé si Mary Cruz le habrá tironeado las orejas después y le habrá dicho, hijo, qué barbaridades estás diciendo. Me sorprendió. No debería ni de sorprenderme, pero me sorprendió. El asunto fue que hubo tanta presión que a Percy Fernández no le quedó otra que grabar por enésima vez una disculpa pública. Ya no sé cuántas disculpas le han hecho grabar al alcalde. Pero lo chistoso, van a perdonar, pero no lo voy a tomar así con una solemnidad. No, yo me ha provocado hasta risa porque digo, con temas tan profundos, tan importantes, él y nosotros preocupados por esto. Van a escuchar la disculpa pues del alcalde Percy Fernández. A ver, ¿qué dice usted, Alejandro? ¿Qué dice usted, David? Que escuchemos. Querido pueblo de La Paz, queridos paseños, ni loco yo, alcalde de Santa Cruz, con una trayectoria de servicio a Bolivia desde todos los puestos que me ha solicitado la vida. Entonces voy a estar preocupándome de echar a perder todo ese currículum que tengo yo de ciudadano, más bien al contrario, ciudadano acercador de los ciudadanos bolivianos. Acercador es la palabra. Yo soy un ciudadano que acerco a los bolivianos unos a otros. Quizás la forma de hacerlo no les gusta a todos, pero no es de mala fe ni de mala voluntad. Cualquier cosa que yo pueda hacer para remediar lo de encuentro, aquí estoy. La voy a hacer sin medida ni clemencia. Yo quiero mucho a La Paz. Yo quiero mucho a los paseños. No es hipocresía, es verdad. Pido disculpas por los errores que yo cometa. Prometo no volverlo a hacer y apartarme todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Van a disculpar, pero es que realmente somos un pueblo. Y digo no Santa Cruz, todos somos un pueblo. Y saben, somos un pueblo poco sincero en nuestras manifestaciones, ¿no? Porque esta cuestión de cambas y colla no es nomás que el alcalde ha dicho colla incapaz. Que Dios santo, las cosas que han pasado mucho más graves y no nos las hemos tomado a pecho y ustedes van a ver por qué estoy diciendo esto. Bueno, el asunto es que para las autoridades paseñas, la disculpa del alcalde cruceño, Percy Fernández, no fue suficiente. ¿No? Quieren más, quieren, no sé qué querrán, pues. Digo yo, sin embargo, nada han dicho todos estos que se han rasgado la vestidura. Y no es que yo esté de acuerdo con las barbaridades y las ocurrencias opa de nuestro alcalde, no estoy de acuerdo. Pero en este caso, de verdad que quisiera ser más leve
y reírme un poco y decir qué ridículos que somos todos en este país, ¿no? Digo, no han dicho nada, incluso en Santa Cruz, en Beni y en Pando no hemos dicho nada, sobre un spot del Tribunal Supremo Electoral supuestamente promoviendo la paridad hombre-mujer y la alternancia también en las listas de candidatos. El gran problema es que, como notarán en el audio, las personas que no nos están viendo al vivo, que están en el taxi, están manejando su vehículo, están en el mercado, están trabajando y a la vez nos están escuchando, van a escuchar en el audio, hay un marcado prejuicio anticamba en este spot. En el spot al que estoy haciéndome referencia, los machistas tienen voz y rasgos de hombres del oriente boliviano, o sea, de Camba. Mientras que las mujeres, ¿no?, tienen pinta y voz de mujeres del occidente, de Colla. Incluso hay unas vestidas con polleras, cholas, y los cambas, no me acuerdo cómo están, que es la ropa de futbolistas, ¿no? Bueno, van a escuchar y van a ver que yo no estoy exagerando. No es la primera vez que sucede esto. Seguramente no va a ser la última, ¿no? Como ya lo hemos visto, incluso en textos escolares oficiales. ¿Se acuerdan las polémicas que se han armado por nada más? Todo lo malo, lo negativo, el malo, era el camba o la camba, ¿no? La mujer mala madre, floja, que no cuidaba a sus hijos, ¿se acuerdan? Ay, ni para qué decirles más. Compartamos, escuchen por favor el spot del órgano electoral plurinacional. Hola, mi nombre es Pancarita Ñandutí y aunque a mucha gente no le va a gustar, mi sueño es ser árbitra de fútbol y dirigiré el famoso campeonato nacional de barrios, villas, pueblos y ayllus. Babipuay. ¿Aquí son las inscripciones? Sí, pero las mujeres no juegan. Aquí se respeta la paridad, señores. No me ataja una. ¿Quieres apostar? Todas las organizaciones políticas deben garantizar la paridad y alternancia en sus listas de candidatos, titulares, suplentes o de circunscripciones especiales. Órgano Electoral Plurinacional. La verdad es que lo vamos a compartir con un textito, ¿no?, para que la gente vea cuáles son las observaciones que estamos haciendo. Sé que algunas personas lo han hecho circular también en estos días por WhatsApp, pero lo estoy compartiendo así y además con un tono de crítica, pero también sonriéndome, para que veamos que hay un problema de fondo y una balanza que va más para un lado y para el otro y que no nos está ayudando a resolver absolutamente nada. Ninguno de los problemas que tenemos en este país. Voy a sumar a estas observaciones una que me llamó muchísimo la atención en la explicación en audio que dio Edwin Rodríguez, ya lo hemos nombrado varias veces en entrevista con la diputada Eliane Capobianco. La explicación que da Edwin Rodríguez a su gente sobre la renuncia que hizo a la candidatura a vicepresidente de Bolivia, acompañando la fórmula que encabeza el cruceño Óscar Ortiz. Quiero que escuchen con atención. Este es un audio poquito larguito, dura 11 minutos, pero quiero que lo escuchemos tal cual porque me ha provocado varias interrogantes y un par de observaciones. Queridos compañeros y compañeras, les habla Edwin Rodríguez. Quiero comunicarles la realidad de todo lo sucedido. Pero antes quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que me han apoyado incondicionalmente por los hechos ocurridos y entre los comentarios. Y también disculparme de todos los hermanos y hermanas que de repente por desinformación o por conocer poco del asunto han empezado a emitir opiniones
que en muchos de los casos no corresponde y en otros son absolutamente fuera de lugar. Pero bueno, quiero informarles lo que en realidad ha sucedido. Lo primero es que Concipo me manda una carta y yo esa carta no puedo tomar decisión solo. Por tanto, convoco de manera urgente a una reunión extraordinaria junto al presidente del MOB, Jaime Flores, a la ciudad de Yallagua. Lamento no haber llegado a todos la convocatoria, pero era urgente y el tiempo no nos permitió. Pero estuvieron los principales y creo que ahí se empezó a dar una especie de criterios. Y lo primero que salió en esa reunión en Yallagua fue que había un maltrato al candidato potosino. No lo digo yo, lo dijeron los compañeros. Se dieron cuenta todos que solamente Ortiz era el importante, él solamente hacía campaña y Edwin Rodríguez solamente era un acompañante y un adorno y un florero. Así textual lo dijeron los compañeros al emitir su molestia. ¿Por qué? Porque fueron los compañeros del norte, sobre todo quienes me propusieron para vicepresidente en la reunión de Ocurí. Y esa molestia generó que además, junto a la lectura de la carta del Comité Cívico, pues se generara una decisión. Primero, que la estrategia que ha diseñado los demócratas desde Santa Cruz es atacarle a Carlos Mesa para bajar su votación y hacer posible que Evo Morales sea el próximo gobierno en la primera vuelta, porque para eso necesita más del 10% llevarle de diferencia a Mesa. Y dijeron, ¿eso será gratis? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué se ataca a Mesa y no al MAS? Entonces, creo que acá hay un interés principal, que es que Evo no sea nuevamente presidente. Todos queremos eso, pero si se lo ataca a Mesa, si se lo rebasa a Mesa, obviamente, o se los rebaja a Mesa sus votos, obviamente se está favoreciendo al MAS. ¿Y qué va a ocurrir? Que a futuro los culpables vamos a ser nosotros, los mopistas, Edwin Rodríguez y todos los líderes. ¿Y qué nos van a decir? Seguramente después del 20 de octubre vamos a ser los tutos dos, o peor aún, los culpables de que el dictador sea hoy un dictador vitalicio por 10, 15, 20 años hasta que se muera. Y esos que hemos facilitado desde Bolivia dice no, o desde el MOB, o quienes hemos trabajado para bajarlo al Mesa y hacer posible que Evo sea presidente, vamos a seguramente ser sindicados como los malos de la película y no van a poder ser ni siquiera concejales, alcaldes, ni hacer campaña fácilmente, porque van a decir, ahí está, ellos son los culpables. Esas cosas se dijeron, pero yo creo que lo más importante es que la carta del Comité Cívico nos dice que lo más importante es salvar la democracia, lo más importante es que Potosí no permita que Evo Morales nuevamente se haga del poder, que entre cualquiera menos Evo Morales. Y eso significa no hacer campaña para Mesa. Si hubiese estado seguramente Pedro Pérez, ese Pedro Pérez hubiese sido el segundo que tendría que bajarlo. Lamentablemente, compañeros, nosotros somos terceros y estamos lejos del segundo y no vamos a ser segundos. Y lo único que vamos a hacer es perjudicar, y ese perjuicio va a terminar en una dictadura y ese perjuicio va a terminar siendo nosotros los sindicados que somos los culpables. Eso va a ocurrir. Y eso significa que todos vamos a morir como líderes. Los únicos que se van a salvar son los futuros diputados, los futuros senadores que van a entrar, que no van a ser muchos de nuestra región, pero sí van a ser hartos del Oriente. Entonces, yo creo que en función de eso y la carta que ha mandado el Comité Cívico, haciéndonos reflexionar profundamente, porque yo soy candidato potosino, y como candidato potosino me debo al MOB, me debo a mi partido y por supuesto me debo a todos ustedes. No ha habido tiempo para conversar, pero estoy seguro
que me han entendido. Yo he tomado una decisión, primero potosinista, primero porque no quiero que Evo Morales siga siendo el presidente y que odie a nuestro departamento y que nos siga humillando y maltratando y saqueando y postergando. Eso no quiero. Y ahí tiene mucha razón Concipo. Pero segundo, tampoco quiero que se pierda la democracia y que nuestros hijos y nuestros nietos un día nos digan, ustedes no hicieron nada. Hoy me dio la historia de ser la posibilidad de ser candidato a la vicepresidencia y estaba en mis manos, pero no ha sido una decisión personal, fue una decisión consultada y fueron los compañeros que empezaron a decir, tienes que dar un paso al costado, este es el momento. Porque también hay algo cierto, compañeros, que no se hizo campaña para Edwin Rodríguez, solamente para Óscar Ortiz hizo campaña el partido a nivel nacional, y en Potosí los responsables de la campaña nunca hicieron tampoco campaña para Edwin Rodríguez. Por tanto, Edwin Rodríguez no iba a sacar votos tampoco. Pero eso no importa. Lo cierto es que el partido no estaba bien encaminado. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el interés de que se ataque a Mesa, se rebaje a Mesa para que Evo sea presidente? No sé, eso es algo que seguramente Santa Cruz tendrá que explicar. Creo que la sospecha más bien es al revés. Pero bueno, la historia nos juzgará si hemos hecho lo correcto. Y yo estoy seguro que todo el pueblo boliviano aplaude esta decisión potosinista, esta decisión patriótica. Quienes no aplauden seguramente son aquellos a los que les hemos afectado su interés. Sus grandes intereses en Santa Cruz, sus grandes intereses en el oriente, pero también intereses pequeños entre los propios compañeros. Lamento que esta decisión no sea posible que algunos sean diputados, senadores, candidatos. De todas maneras, igual, siguen en campaña, siguen apoyando a esa manera de encarar esta campaña, esa estrategia, y los que apoyan estarán apoyando a los cambas, estarán apoyando a aquellos que han recibido seguramente mucha información respecto a por qué se debe apoyar a Evo Morales y no sacarlo. Y los que no, y los que se quedan con nosotros seguramente estarán con el pueblo, seguramente estarán con la democracia, seguramente estarán con salvar a Bolivia, sobre todo con salvar a Potosí del dictador. Esa es la decisión y lamento mucho que haya pasado esto, pero era el momento adecuado y yo tenía que haber hecho caso a lo que decidieron en la reunión de Llallagua. Seguramente hoy habrá una reunión, espero que los compañeros tomen conciencia hoy, o estar al lado de la dictadura, o estar al lado de la facilitación del futuro dictador, o estar al lado de la recuperación de la democracia. Y en ninguno de los casos ya Bolivia dice no va a poder ganar. Apoyar a Mesa seguramente es el que va a cambiar la dictadura, pero si es apoyar, si es bajarlo a Mesa, seguramente es apoyar al MAS. Y no es por Mesa, compañeros, eso quiero aclarar. Alguien me decía en la reunión, negociaremos, y fuese precisamente el señor Gallego, negociaremos con Mesa, y todos escucharon que yo le dije, yo no negocio mis principios, si usted quiere negociar, vaya a negociar solo, yo no voy a hacer eso. Y ahí está, todos saben. Entonces, quienes quieran empañar esta situación, adelante, pero yo lo he hecho con alta convicción potosinista democrática, con alta responsabilidad y seriedad, pero sobre todo sometiéndome a la decisión de los compañeros que fueron los que dijeron debes dar el paso al costado en este momento. Y por eso es que después al día siguiente fuimos a dar la conferencia de prensa en Concipo. Y Concipo con todas sus instituciones ha aplaudido la decisión del MOP, la decisión de todos nosotros que hemos decidido a nombre del MOP y la decisión de Edwin. Y hoy Edwin es aplaudido en todo Bolivia, pero es maldecido por quienes tenían que ser diputados, senadores. Esa es la realidad. No sé, seguramente para algunos
será traición para los que no pudieron ser diputados, senadores, pero para la gran mayoría de la patria, esa es una actitud que estaba esperando Bolivia. La unidad, y la unidad no se hace con palabras, la unidad se hace con hechos. Y si estaba en mis manos, compañeros, sacrificarme era lo que tenía que haber hecho. Gracias por su apoyo, gracias por todo lo que han hecho por mí y gracias también por defenderme y también gracias a aquellos que quieren defenestrarme porque hoy me he dado cuenta quiénes habían sido los amigos y quiénes habían sido los que realmente querían nuestra destrucción. Mil felicidades, muchas gracias. Empieza una nueva Bolivia, empieza un nuevo Potosí y estoy seguro que en las elecciones municipales, departamentales, nosotros vamos a salir con moral, sin ser los culpables de que la dictadura nuevamente se haya instaurado, sino más bien saldremos como los salvadores de la democracia. La historia nos va a juzgar, compañeros, quiénes están en este lado y quiénes están en el otro. Muy buenos días. La voz que ustedes han escuchado es la voz de don Edwin Rodríguez. Él es del MOP de Potosí. Era aliado en la alianza Bolivia Dice No. Estaba como candidato, está todavía como candidato, figura al menos nominalmente como candidato a la vicepresidencia por este frente, esta alianza de Bolivia Dice No, que encabeza como presidenciable el cruceño Óscar Ortiz. Varias preguntas sobre lo que hemos escuchado del señor Rodríguez. La primera, ¿por qué no expuso todas las observaciones que señala en este audio, ¿no?, sobre la campaña de Bolivia Dice No a su compañero de fórmula Óscar Ortiz? ¿Por qué no planteó que no estaba de acuerdo, que no le estaban dando bola, que no había campaña para él? Él mismo reconoce en una entrevista que le hicieron en El Deber que nunca tuvo una sola discusión, desentendimiento con Óscar Ortiz. Óscar Ortiz también ha dicho en las mismas páginas del Deber que no hubo nunca ningún reclamo, nada, que él fue sorprendido con el anuncio de la renuncia de Rodríguez a la candidatura vicepresidencial ese día, digamos, a las horas que Rodríguez la hace pública, ¿no? ¿Por qué no planteó tantas observaciones que hubo? También habría que preguntarle, ¿por qué habla de sacrificarse, de que lo importante es la unidad, después de cuántos meses de haber sellado la alianza y de estar de candidato? Esa no era una reflexión que debió de planteársela antes de hacer cualquier acuerdo con Óscar Ortiz. Son preguntas que me estoy haciendo, ¿no? El propio Rodríguez admite, como les digo, que no había habido desentendimiento y aparece ahora con una lista de desacuerdos, ¿no?, que no se los planteó de manera directa, que es lo que correspondía hacer a Ortiz. Es como cuando uno está casado y se va a divorciar, ¿no? Qué feo es que de repente usted se entere, así 5 minutos antes, renuncio al matrimonio con Alejandro Mendoza porque resulta que no me da pelota, todo lo que compre solamente para él, no me toma en cuenta, y que nunca le hubiera planteado yo a Alejandro, ya pues, déjese de lío, ¿no? ¿Estamos juntos para qué? Claro, es una cosa absurda, muy, muy ridículo. Pero también hay otra observación. ¿Por qué asegura no haber tenido nunca contacto con Carlos Mesa cuando hay fotos que lo muestran juntos? Esa es una foto que ha circulado y aseguran que no es montaje. Otra más, ¿por qué estaba con Ortiz si hoy dice que quien le siga a Ortiz va a estar apoyando a los Cambas? O sea, él estaba de candidato en el binomio con un Camba. Recién ahora se ha dado cuenta que Ortiz es Camba, que habían intereses Camba, no sé. Me llama también mucho la atención cuando dice que habría que preguntar y que Santa Cruz es el que tiene que responder qué intereses hay o habría atrás de la candidatura de Óscar Ortiz, que lo único que hace es afectar la candidatura de Carlos Mesa en ventaja para la reelección de Evo Morales. Es más o menos ese triángulo que hace él, ¿no?
Es una pregunta que muchos se han hecho también. ¿Cuál de los candidatos que se dicen de oposición son funcionales a la candidatura del MAS? Yo desde un comienzo he pensado que el MAS fue construyendo la candidatura de el expresidente Carlos Mesa porque aparentemente le convenía más. Lo nombró vocero de la causa marítima, después le comenzó a dar palo, forzó a que Carlos Mesa se decidiera por una candidatura que él había negado de manera reiterada antes de las denuncias y acusaciones que comenzó a hacer el gobierno contra Mesa por el caso Kiborax y demás vainas. O sea, hay un enmarañado de situaciones que vale la pena aclarar. Pero yo le preguntaría también al señor Rodríguez, cuando habla de grandes intereses económicos en Santa Cruz, debe de saber él que esos intereses económicos no son únicamente de naturaleza o de origen camba, no son solamente de cruceño. En este departamento hay muchísimos intereses de capitales colla, de élites empresariales colla. Ahorita Santa Cruz ha vuelto un polo de atracción de inversiones, de cambas, collas, nacionales, extranjeros, de todo. O sea que si se habla de defender intereses económicos, ahí hay intereses cambas y collas, le diré don Rodríguez, ¿no? Hay muchas preguntas, pero he puesto esta declaración de Rodríguez para que en un solo contexto analicemos lo que dijo Percy Fernández y la reacción que ha habido por su cantada de colla incapaz, las declaraciones que ha hecho Revilla diciendo que es más bien al revés, que los incapaces son los habitantes de estos lados, de estos lares orientales, ¿no? Luego les he hecho conocer el spot del el órgano electoral plurinacional, y sobre eso, qué interesante, porque me han compartido aquí unas cositas que quiero, es que ya no veo ni con lentes, le cuento, me tengo que meter la nariz que no tengo, la tengo que meter en la computadora para leer. Dice mi querida Leni, me ha mandado un mensaje diciendo: el racismo, el fiel amigo del masismo. Un análisis del spot racista del Tribunal Supremo Electoral hecho por Ismael Medrano Suárez y que ha sido compartido en su íntegra en el muro de Carlos Valverde Bravo. Es cortito. Este análisis de Ismael Medrano señala lo siguiente: el objetivo del spot del órgano electoral claramente es que ningún boliviano del occidente pueda llevarse bien, mucho menos políticamente, con un boliviano del oriente. La más reciente creación de odio nos llega a diario a través de un brazo operador del gobierno como lo es el Tribunal Supremo Electoral. Este ha emitido recientemente en TV Abierta y publicidad de redes sociales un spot donde el contexto subyacente es racial. Su fin es generar odio y racismo entre bolivianos. Es el spot que hemos acabado de compartir, al que hace referencia este señor. Después, José Enrique Paz dice: el centralismo colla es la cruz más pesada que soportamos los del oriente, nosotros los cambas. Fabiola Méndez dice: qué bueno que renunció Rodríguez, ese sí que era racista, cuánto resentimiento contra Santa Cruz. Después se refiere, bueno, vamos a aclarar que el tema no es solamente de collas contra cambas o de los collas criticando a los cambas. Aquí también tenemos que pelear nosotros contra nuestros racistas, ¿no? Contra, no es el término de decir colla, camba, como decimos nosotros, sino la carga peyorativa y negativa que viene atrás de eso. También hay. Pero es mucho más marcado lo que se ha consolidado desde el occidente, porque además el problema está que lo que dicen en el occidente contra los camba no está mal, ¿no? No es censurado, pero contra cualquier cosa, expresión que haya anticolla desde el oriente, por Dios, poco más y se desata una guerra civil. Yo quiero compartir también, quiero hacerlo esto no así, de rasgarse las vestiduras ni de alimentar más rabias y odios, sino lo estoy planteando de la mejor manera, de la manera más liviana, para que aprendamos a verlo con más tranquilidad, pero con la capacidad de decir honestamente y de frente
las cosas como son, por favor. A raíz de todo esto, comenzaron a compartir desde ayer en las redes sociales un videíto de un joven que yo no sabía quién era, lo he descubierto recién, gracias a mi querida amiga Cristina Vizcarra, que me ha dado el nombre. Es Tito Conte. A ver, por favor, es que ya yo no entiendo ni mis letras, les cuento. Lo anoté en mi cuaderno y ya no sé qué es lo que he anotado. Este joven dice que hace muchos versos, le gusta la poesía, canta algunas cositas también. Tito Lante, lejos del tiesto yo, ¿no? Lante. Y él compartió un videito, es corto también, ¿lo ponemos? Yo quiero que lo escuchen y a ver qué opinión les merece. No tiene nada de más, me gustó por el tono irreverente. Puede que haya gente que no esté de acuerdo, pero lo voy a compartir, a ver que cada uno diga qué es lo que piensa, si le gusta, no le gusta, etcétera y tal. Vamos, David. Al mejor estilo de lo que el viento se llevó, ni bien supo que perdió en la pasada votación, quiso ahogar en el turbión las palabras que juró, pues Bolivia dijo no, vaya y ponga su pensión. No nos quite la ilusión de verlo abrir su restaurante, con un letrero gigante y un concepto muy nuevo, el escondite de Evo, el reencuentro de maleantes, solo pa' gente elegante, no se sirve arroz con huevo. Si hasta decir me atrevo que en este fino comedor, no hallará usted un señor pidiendo chicha barata, allí habrá gente con plata, gente de fino licor, los que tienen pa' el amor de la que llaman zapata. ¿Por qué ahora nos mata la ilusión de nuestra vida, de verlo servir comida y sepa servir de una vez? Queremos verlo cómo es sin tanta maña consentida, sin las pezuñas lamidas por un yúncula de pie. A ver qué hace después de perder la mamadera, a ver quién lo espera, quién vitorea su nombre. Ya no habrá quien le alfombre su camino a la testera, a ver si estando afuera todavía se siente hombre. Y no es que se me asombre por la voz que desentraño, pero está de buen tamaño que nos traten como a bueyes. Se presentan como reyes salvadores del rebaño, y cada vez que van al baño se limpia con las leyes. Mientras mi pecho resuelle y sea dueño de mi boca, si decirlo me provoca, hablaré sin más violentos. Usted ya tuvo su momento desde el chapar y la coca, al museo en Orinoca y su ego en monumento. No me venga con el cuento de patrióticas agendas, se le escapa la rienda y su tiempo se termina. Y como hay en la vitrina más productos en la tienda, no se irá hasta que se venda lo que aún no compró China. Y como sabe que culmina su periodo metemano, se está empernando el ano a la silla de gobierno. Está usando como perno la ignorancia del paisano y el voto del soberano le importa medio cuerno. Sin embargo, le recuerdo que como el mundo que gira, sea con calma o sea con ira. Me he equivocado, o sea, ese es uno de los videos, está dirigido específicamente al presidente, pero el que yo quería compartir, porque tiene que ver con esto de Cambas y Colla, es otro. A ver. Pucha, qué macana, che. Perdón, pero me he equivocado de video. Es que este me lo ha mandado mi amiga para darme la identidad del joven, pero no es el audio que yo quería compartir. ¿Dónde estaba eso? Aquí lo que pasa que no, pero no es aquí. ¿Dónde estará? Yo pregunté que quién era este joven. No está. Pucha, estoy aquí con su página. A ver, ¿qué dice aquí? No, este es otro. Hay uno que está con el fondo musical incluso de esta canción que canta Tingo Vincenti, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del Camba y Colla, para matar los prejuicios, para liberarnos de esta absurda reacción que tenemos de querer defenestrar, crucificar por el tema de Camba y Colla. Lo voy a buscar, debe estar aquí, pero tengo tantos grupos de WhatsApp que ya no sé dónde estará el video. Lo voy a buscar y prometo que se los voy a compartir antes de que termine el programa. Ya me está marcando el tiempo, mi querido Davico. Por si acaso,
Pueden buscarlo a este joven, está en Facebook, es Tito Lante. Ahí están todos sus videos, yo lo voy a buscar el que les digo para cerrar estos comentarios que hemos hecho sobre un tema realmente curioso. Vamos a ir a un corte, escuchemos. Ella saca.